أديم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وطيب الله صلى عليه الله صلى عليه Karina, soy una mexicana viviendo en Egipto desde hace 6 años. Estoy casada con un egipcio musulmán desde hace más de 10 años y vivo aquí en el Cairo, Egipto, tierra de faraones. Bienvenidos, muchas gracias por el voto de confianza que me están brindando. Muchísimas gracias a la gente que se está, que bueno, ya veo que hay nuevos suscriptores, de verdad, mil gracias. Me han dejado unos mensajes bien bonitos, les agradezco infinitamente. Les agradezco también muchísimo a la gente que me ha seguido desde hace tiempo, que la tengo bien ubicada. De verdad, espero con todo mi corazón, porque hay situaciones que se me han presentado a nivel personal que también tengo que atender. Y bueno, pues específicamente en México, espero poderme desplazar a mi país pronto para poder resolver algunas situaciones. Y bueno, pues, ¿por qué no? A lo mejor tener la oportunidad de conocerles o de hacer ahora sí una convivencia para que podamos vernos, nos podamos conocer y bueno, platiquemos y platiquemos y platiquemos mucho. Les agradezco de verdad, chicas. Las tengo ubicadas a varias. A lo mejor algunas no tanto porque no son mucho de comentar, pero les agradezco muchísimo, muchísimo todo el apoyo que me han dado estos años, porque son chicas que han estado conmigo hace dos años más o menos. Gracias, mil. Bueno, les recuerdo que estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Así también voy a estar subiendo material inédito por allá. Y también pedirles que si les gusta el video me regalen un like, que es muy importante para llegar a más gente. Compartan estos videos porque sobre todo de verdad cuando lleguen a conocer amigas, que ahorita vamos a hablar de eso, amigas, primas, la vecina de la vecina que conocieron Habibis o árabes en línea, pues que tengan mucho, mucho cuidado. Hay 3 tipos de grupo de los que les voy a hablar, con los cuales deben de ser sumamente cuidadosas. Mi primera recomendación va a ser, si conoces gente dentro de estos grupos, antes de tenerle cualquier tipo de confianza, y hablando de otras chicas, de las mismas chicas que están en los grupos, conócela muy bien, trátala un tiempo, antes de soltarle cualquier situación, cualquier, créemelo. Me llegó a pasar que me decían, me recomendaron a una señora, esto fue en el 2014-2015, que fue la razón por la que me salí de esos grupos, porque me di cuenta de la situación y dije, la verdad, pues esto no sirve de nada, o sea, es para nada. Resulta que en algún grupo les dije, tengo problemas para conseguir la visa por unidad familiar, más o menos les platiqué cómo estaba el asunto. Y me dijeron, o sea, no di grandes, no di mucha información o no di información relevante y de eso estoy plenamente convencida porque soy muy, muy reacia a dar información importante o muy, muy íntima. Eso sí no lo hago. Y recuerdo que di ese tipo de información y me recomendaron a una señora que tenía, o en el mundo Habibi de aquel entonces, tenía muy buena reputación de ser una señora bastante seria, bastante formal, y bueno, que pues a lo mejor ella me podía orientar
al respecto. Yo de verdad en ese tiempo yo estaba francamente desesperada, no sabía qué hacer y bueno, pues me comuniqué con esta persona. Meses después de hablar con ella, que finalmente no me dio mucha información, no me dio información relevante, bueno, resulta que dije, no pasa nada, voy a continuar y hasta ahí. Y un día, en estos mismos grupos, resulta que una amiga mía en ese entonces, pues hablaba mucho con las chicas de los grupos y todo eso, y se metió en bronca con una chica de ahí, una chica que no recuerdo si era de Costa Rica o de República Dominicana, no me acuerdo, pero la chica vivía en Nueva York. Bueno, pues a esa chica le dije, oye, pues no te pases con esta chava y bla, bla, bla. Y fui muy directa con ella en ese entonces. Y me la soltó, o sea, me soltó una cantaleta diciéndome, pero tú qué me vas a venir a decir a mí sabiendo que tu esposo no ha podido irse a tu país y por eso bla, bla. Y me soltó toda la información que yo di a la señora que me recomendaron, me la dio esta señora. O sea, no había manera de que esa persona, porque supiera algo acerca del trámite que yo estaba realizando de visa por unidad familiar. La única persona que sabía los detalles era la señora a la que me dirigí. Y en ese momento dije, hasta aquí. Yo no me voy a meter en problemas, yo voy a ir sola en esta situación. Y así fue. Y así ha sido hasta la fecha. Trato o he intentado tener amistades aquí. Algunas han cuajado, algunas no han cuajado. Aquí en Cairo actualmente tengo una amiga colombiana con la que de verdad me identifico muchísimo. Hay otra chica colombiana que ahorita no está aquí, pero hace un tiempo se fue de Cairo. Y la verdad sí me pegó porque con ella salía y me divertía bastante con ella. Y platicábamos muy padre. Tengo recuerdos muy bonitos con ella. Tengo algunas conocidas, sí, que platico de repente con ellas y bla, bla, bla. A lo mejor, pues, no encaja, no hacemos clic precisamente como amigas, pero sí hay un respeto, etcétera, etcétera. Es un poco complicado, pues, tener tu red de apoyo en estos países. Lamentablemente me doy cuenta que, pues, me he encontrado con mucho clasismo, me he encontrado con gente que la verdad solo le tira a otras chicas. Yo ya de que me empiezan a platicar de otras chicas, ahí ya es cuando me doy cuenta de que no es por ahí. Porque digo, no, en alguna ocasión, pues una persona que consideré que podía ser amiga, y yo dije, bueno, pues iba a su casa, platicábamos, etcétera, y de repente pues me empezó a platicar mucho de otra connacional que posteriormente yo conocí. Y esta connacional, tengo mucho la suerte, quizás como quieran, de que la gente se abre mucho, mucho cuando me conoce. O sea, así casi casi me platica muchas cosas. Y pues en ese momento me sentí fatal porque dije, pues, todo esto que me está platicando esta chica yo ya lo sabía. Obviamente no le dije nada para no, ahora sí que no amarrar navajas, para no hacer problema entre ella y la otra chica. Y dije, mejor hasta aquí, o sea, pues ahora sí que dejo el asunto, trato de alejarme de ambas personas. Hablar de otras mujeres, no, chicas, que, o sea, de verdad llegas a un punto en el que yo llegué a escuchar gente y la escuchaba y decía ok, y por pena, fíjense, o sea, por pena no les decía, oye, no, yo no quiero saber de eso, o sea, no me digas eso. Y la verdad, pues no les decía, o sea, oye, como que demasiada información, ¿no? O sea, es algo que te confió esa persona, que te confió a ti, o sea,
¿por qué me lo está platicando a mí? O sea, no creo que sea buena idea. Entonces dije, me voy a cuidar mucho de esta situación y preferí hacerme a un lado. Y sí puedes hacer amigas, porque sí puedes hacer amigas, pero tienes que conocerlas muy bien. Tienes que conocerlas, tienes que convivir con ellas. A veces es difícil estar expatriada, no tener a tu red de apoyo aquí. Y ya conoces a alguien del país y así como, ¡ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ya, se super amiga, ¿no? Pero no, no es recomendable. Lo recomendable es que conozcas a la gente, que la trates. Y bueno, pues ya tomarás la decisión después si se hacen super amigas o si te haces a un lado o cualquier cosa. Pueden resultar cosas muy lindas, porque finalmente sí hay chicas que tienen amigas, sí hay chicas que tienen a su grupo de amigas, pero sí hay que ser muy cuidadosas, ¿eh? Muy, muy cuidadosas con quienes te estás juntando, tanto cuando llegas al país del Habibi como en estos grupos de Facebook. Si soy tu amiga, voy a ser tu amiga. No tengo por qué estar ni investigando quién es tu esposo, ni mandándole mensajes, ni nada de nada. Yo digo, ¿cómo para qué? Finalmente la amiga eres tú, creo yo. Y la verdad yo me sentiría así como que, pues, ¿con qué fin? Cualquier cosa que necesites saber relacionada con ese matrimonio, que a lo mejor es información que te puede servir para que tú te lleves a tu Habibi, o para conocer un Habibi, o para lo que tú quieras, la puedes hablar directamente con una amiga y se lo puedes decir sin ningún problema. Pero ya de que empiezan a hablarle a tu Habibi, a enviarle invitación de Facebook, a... No, chicas, ahí sí ya no. Tengan mucho cuidado, sobre todo las chicas que piensan irse a vivir a países árabes y abrir canales. Créanme que sí, admiro mucho el hecho de que hay chicas que toman la decisión, como en el caso de Nana, como en el caso de Fer, de Mexicana en Pakistán, como Melissa Navarro, que abrió completamente su relación con Massad, y Massad igualmente la abrió. Soy enemiga número uno de que hagan las chicas cosas así, y les voy a decir por qué, porque sale mal. Tarde o temprano sale mal. No falta quien le hable a tu Habibi. No falta quien crea que, pues, o se sienta con el derecho de que, bueno, pues como ya el Habibi también hace material contigo, pues ya es una persona pública también y ya le pueden enviar mensajes y lo que sea. Híjole, chicas, si vieron la cantidad de mujeres que hacen eso. O sea, es increíble. Y no nada más hacen eso. Mandan un material. Y créanme lo que no lo estoy inventando, porque lo he visto con mis propios ojos. Mandan un material que dices tú, ¿qué onda? Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Y bueno, pues, ellas hacen su luchita. El problema es que yo no sé cómo se atreven a hacer cosas así, sabiendo, por principio de cuentas, se lo estás mandando a un tremendo extraño. Y ahorita les voy a platicar todo lo que sucede alrededor de eso. Por principio de cuentas, ese material se lo estás mandando a un extraño. ¿Qué crees conocer? Ahorita les voy a platicar dónde muchas veces termina ese material. Porque es material que se ve tan claro, tan explícito, tan, que pues, sí. Sí, tan unos, lamentablemente se presta para que haya gente con la mente retorcida y pues haga negocios con ese material. Ahora, los grupos de Habibis, tengan mucho cuidado con los grupos donde conoce Habibis de tal lugar, o conoce hombres de la India, o conoce hombres de no sé qué. Miren, me metí a dos grupos de los cuales ya me salí, porque la verdad nada más era para ver de qué iban los grupos. Y, ay, chicas, están bien cañones. Por principio de cuentas, hay una cantidad de material que claramente se ve que es material robado de gente de otros Facebook, tanto de Habibis como de chicas. O sea, de los dos lados. Inmediatamente hacen clic con los chicos y inmediatamente se invitan a platicar en privado.
en estos grupos hay mucha gente que pues busca una relación seria, que me queda claro que en el 99.9% de los casos no van a encontrar relaciones serias en esos grupos, ni de un lado, ni mucho menos del lado de los Habibis, porque a los Habibis les queda clarísimo que en esos grupos lo único que van a encontrar es diversión, y a eso van. Algunos también van a buscar visas, la verdad. Entonces, pues tengan mucho cuidado con eso, chicas. Si hay uno de 1,000 Habibis que se mete a esos grupos para ver si encuentra una esposa, chicas, y aparte, el hecho de cómo están vestidas de repente, las poses que hacen en las fotografías las chicas, dices, pues para América Latina está padre y te puede ir muy bien, ¿no? Pero para estos lugares, ay, chicas, si a mí por traer de repente este tipo de blusita sin manga o de andar así como medio, porque no ando escotada, pero para la gente aquí pues sí ando así como que súper escotada, ¿no? Entonces, sobre todo dependiendo del contexto social, socioeconómico donde te desenvuelvas. Entonces, pues imagínense salir con la minifaldita o salir con el pantalón súper pegado, o salir con las boobies, pero a todo lo que dan. Digo, hay unas que tienen unas boobies muy bonitas, pero salen con las boobies a todo lo que dan y pues, ¿ustedes creen que los Habibis van a entrar ahí a buscar esposa? No, chicas. Esos grupos, en especial de chicas buscando árabes y árabes buscando chicos, sobre todo, me queda claro que hay muchos que terminan con deliciosos virtuales. O sea, eso es más que evidente. Chicas, esos grupos son como caldo de cultivo para gente malintencionada que quiere hacer negocio con ese material. Mucho de ese material, te aseguro que tú no lo sabes, pero ya está en venta en internet. Eso es lo más probable, chicas. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Y no, no es una suposición, es algo real. Hay mucho de ese material, pues, que ya está en venta y a veces se lo venden los mismos Habibis en grupos de WhatsApp. Yo creo que si te gusta mucho ese tipo de asuntos, lo ideal es que te cubras mucho. Te cubras mucho. Dicen, no, me decían, hace tiempo que platicaba yo de esto, me decían, no, es que la ley Olimpia y que la ley Olimpia te funciona en el país, de donde surgió la ley Olimpia, ¿sí? Que es en México. Pero en otros países, pues tienen otro tipo de leyes. Y hay muchos países de estos patriarcales, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de convenio legal con otro país para este tipo de situaciones. Entonces, pues lo único que va a provocar es que al chico al que se lo enviaste, pues se muera de risa si le dices que lo vas a demandar. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Ahora, los grupos de WhatsApp de Habibis. Hace algún tiempo me hablaron de un grupo en México, creo que fue hace como 2 años, de hecho en uno de los videos hago mención de esto. Me dijeron acerca de estos grupos. Estos grupos son en WhatsApp y generalmente son de chicos habibis que ya viven en países latinos. Bueno, yo supe de uno en México. Había unas aberraciones en esos grupos, chicas, y es triste, triste, triste que haya, que algunos de estos hombres, ya iba a decir una barbaridad, pero es que no tienen nombre, que alguno de estos hombres vendía material de su esposa. O sea, grababa a su esposa y vendía ese material. Entonces, material de esposas se intercambiaba en estos grupos por algunas monedas. De eso sí lo supe, chicas, me enteré de muy buena fuente. Tengan mucho cuidado, hay muchas, muchas cuestiones que las que tienen que estar muy atentas, estén atentas. Yo sé que es difícil, que cualquiera puede caer en esa situación, pero tengan mucho cuidado porque de verdad que se me hace aberrante cuando yo lo supe,
se me hizo aberrante, sucio. Ahora déjenme decirles algo, hay habibis que para ellos ese material es vomitivo, y tan es vomitivo que son esos mismos habibis los que han alertado a sus esposas para que alerten a sus amigas. No estamos hablando de que sean todos los habibis, estamos hablando de que es un grupo de los grupos de habibis que tienen interés de ir a Estados Unidos, de casarse en otra parte del continente. Y les digo esto porque muchos de estos habibis hablaban abiertamente de por qué se habían casado, de cómo lo habían hecho y de que pues ya nada más me queda un año con esta señora y ya me voy a donde me tenga que ir, ¿no? A Estados Unidos o a otro estado, o me caso por otro lado o me regreso a mi país a casarme. O sea, el chiste era aguantar lo que tuviera que aguantar para obtener los papeles y poderse mover a otro lugar. Estos grupos de WhatsApp hasta la fecha existen y me acabo de enterar de uno en Estados Unidos, chicas. Entonces, yo no voy a dar detalles de esto porque, pues, tengo que cuidar mi integridad. Lo que sí les puedo decir es que sí tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de focos rojos, tengan mucho cuidado de lo que se les habla. Se los he dicho 20.000 veces, de verdad. Grábense esto. Si tú tienes 60 años y hay un hombre de 30 y tantos que te dice que quiere casarse contigo y que se quiere ir a vivir a tu país, alerta, bandera roja, ten mucho cuidado. Los hombres jóvenes de estos países, por lo general, se casan con mujeres jóvenes, por lo general. Hay hombres que están casados con mujeres que les llevan, pues, edad, como en mi caso, ¿no? Sí hay hombres y mujeres que tienen esas diferencias de edad, pero son pocos. Lo dicho siempre y mi recomendación siempre ha sido, ten mucho cuidado cuando se enamora a ti, de buenas a primeras se enamora. Ten mucho cuidado si te empieza a platicar historias trágicas para que, pues, de tu boca salga que, pues, ¿dónde te puedo depositar? Porque yo veo que tienes este problema bien grave, ¿verdad? Entonces, se va a volver un cuento de nunca acabar y ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado si le urge casarse. Miren, me he encontrado con habibis que hasta regañan a la esposa porque no les arreglan rápido los papeles, que la esposa finalmente pues no tiene nada que ver. Es la embajada, es el consulado, mejor dicho, es el consulado el que tiene que hacer todo este trámite, todo este proceso, y bueno, ya finalmente darte el veredicto y decirte tal día te damos la visa. Ah, no, pues los señores se pelean con las chicas, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, entiendo que haya desesperación, pero ¿por qué vas a pelear con tu esposa? O sea, ¿por qué? Si te quieres divertir, digo, pues te puedes divertir sin ningún problema, solo cuídate. Yo siempre lo he dicho, cuídense mucho, protéjanse. Si quieres hacer videos de este tipo y esto es, te gusta o lo que sea, bueno, pues ahora sí que ya es bajo tu responsabilidad, bajo tu juicio. Si muestras tu cara, si no la muestras, si haces o deshaces, eso ya es asunto tuyo. Si al rato ves ese material en cualquier página de estas, pues entonces que no te extrañe, de verdad. Recuerda que si un habibi verdaderamente quiere algo serio contigo, chicas, hay muchas mujeres a las que les han apoyado económicamente, nos han apoyado económicamente, ¿sí? O sea, no las dejan solas así de, bueno, pues ya vente y acá arréglatelas tú. Y he conocido chicas que incluso hasta la familia le invitan todo cuando llegan aquí. No hagan eso, chicas, de verdad no lo hagan. Es responsabilidad del habibí, incluso en su cultura, hacerse cargo de su prometida, porque pues finalmente ya eres prometida, ¿no? Estás viniendo aquí, estás conviviendo con la familia, él se tiene que hacer cargo de esas cosas. Deja que la familia se haga cargo a su manera, como ellos puedan. Si de repente quieres darles alguna ayuda o apoyarles, pues no sé, a lo mejor vas al supermercado, haces un buen súper y se los llevas y bueno, ya.
ya no hay problema. Yo tuve que hacer eso acá porque mi suegra no me aceptaba nada. No me aceptaba nada hasta que ella ya se vio, pues ahora sí que vio las cosas complicadas, porque yo venía por un mes y me quedé 4. Entonces, pues imagínense, ya después de 2 meses ya estaba bastante gastada porque me llevaron a varios lugares, etcétera. Entonces ahí pues ya me dijo mi suegra, a partir de aquí, o sea, mi suegra me lo dijo, a partir de aquí ya no te puedo apoyar en cuanto a llevarte a lugares, si quieres ir a un restaurante, si quieres ir a conocer algún lugar arqueológico, todo eso, pues me da mucha pena, pero sí va a ser bajo tus propios recursos. Y eso me lo dijo mediante mi esposo. Y de aquí de la casa no te preocupes por nada, o sea, todo se te va a brindar. Y así fue, así mismo. Entonces, yo veía que le batallaban, porque yo decía, pues ya, dicen que una visita a los 3 días apesta, imagínense, a los 4 meses. Entonces, pues ya iba yo al súper, hacía un buen súper y ya les traía su súper. Y pues ahí ya cuando venía mi suegra, ya le contaba el súper, ya no me lo podía regresar. Y ya, a veces sí me decía, pero ¿por qué? Pues porque veo que sí es necesario y porque yo ya decía, pues yo ya soy parte de la familia, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, chicas, ellos se encargan. Hay Javiris que no les han permitido pagar nada, ni siquiera su boleto de avión. Nada. Hay chicas viviendo aquí que les han pagado. Es más, los Javiris han ido por ellas a su país, las han pedido en su país, se han casado en su país en algunos casos. En algunos casos las han traído aquí y se casan con ellas. Las traen aquí y las traen y viven muy bien. Y viven muy tranquilas. Pero, chicas, son historias que, francamente, pues estamos hablando de hombres jóvenes con mujeres jóvenes. Si tu Javivi verdaderamente tiene una diferencia de edad contigo muy grande, créeme lo que él va a ser bastante, o tiene que ser bastante considerado contigo en el aspecto económico, en el aspecto no darte tanto, no proporcionarte tanta ansiedad con el hecho de que, pues ahora cuándo, y ahora cuándo me voy a ir, bla, 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 y peleas y peleas y peleas. En ese sentido, de verdad, trata de estar lo más alerta posible y de cuidarte mucho. Cuídate mucho. Hay hombres de edad, no sé, 40, 50 años, Javivis de 40, 50 años, que también, pues, quieren que te vengas a vivir aquí con ellos y bla, bla, bla. O si quieren ir a vivir contigo a tu país. También ellos tienen que tener cierta consideración contigo, independientemente a que tengan hijos o no tengan hijos. ¿Quieren una nueva mujer o quieren otra mujer? Bueno, pues, que les cueste, niñas. Date tu valor como mujer, date tu valor como futura esposa. Si las árabes se dan ese valor, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotras no? Les mando un beso, un abrazo, pásensela bonito y nos vemos muy, muy pronto. Bye, bye.